Saludos y bienvenidos a esta transmisión especial desde el undécimo simposio educativo de Puerto Rico Medical Defense. Me encuentro en la grata compañía de Lucille Correa, quien es la vicepresidenta de Resolve General Agency, la agencia de mercadeo dentro de Puerto Rico Medical Defense, para hablarnos sobre la actividad que desarrollan en el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Estoy sumamente bien y complacida, ¿verdad?, con la asistencia que hemos tenido hoy en el simposio, en el undécimo simposio educativo de Puerto Rico Medical Defense. ¿Qué está ocurriendo allá adentro con los médicos? Pues mira, estamos sumamente complacidos, primero porque este simposio, al ser el undécimo simposio que estamos celebrando, es enfatizado en la medicina de sala de emergencia, en los riesgos que convergen en sala de emergencia, y la participación ha sido masiva. Tenemos casa llena en el salón y los temas están enfocados en lo que tiene que ver con bioética y profesionalismo y el manejo de crisis de salas de emergencia. ¿El foro está abierto para todos los médicos o solamente los miembros y socios de Puerto Rico Medical Defense? El simposio es ofrecido a toda la clase médica de Puerto Rico. Sin embargo, para aquellos que no son asegurados de Puerto Rico Medical, tiene un costo nominal de unos $100. Sin embargo, para todos nuestros asegurados, una de las ventajas primordiales es que estos simposios educativos son totalmente libres de costos. La agenda de hoy incluye, como vimos adentro en el salón, algunos invitados especiales. ¿Quiénes son? Correcto, tenemos dos speakers principales. El primer speaker y quien está a cargo de 6 horas créditos es el doctor Ed Bodró. El doctor Ed Bodró cuenta con más de 40 años de experiencia en el manejo y administración de salas de emergencia en Estados Unidos. Es diplomático de la academia, del board de salas de emergencia en Estados Unidos. Y además de eso, también administra y dirige una compañía mutualista que asegura salas de emergencia en los Estados Unidos. O sea que una persona con mucha experiencia en el campo del manejo de emergencias y manejo de riesgos en las salas de emergencia. Y también tienen otra para el área pediátrica. Tenemos también, estamos enfocándonos en ambos núcleos, todo lo que tiene que ver con pacientes adultos y pacientes pediátricos que forman una gran parte de nuestra población. Tenemos a la doctora Leila Malavé, quien es pediatra intensivista y certificada en temas de bioética y profesionalismo. Y la doctora Malavé va a estar con nosotros durante la tarde hablando de dos temas sumamente importantes: el consentimiento informado y la capacidad de asentir en pacientes pediátricos, ¿verdad? Porque ellos dependemos de que sus padres sean los que consientan, ¿verdad?, el tratamiento a sus pacientes, a sus hijos. Y también tenemos otro tema de bioética y profesionalismo que estará ofreciendo la doctora Leila Malavé de aquí de Puerto Rico. ¿Son entonces cursos de un solo día en este caso? El simposio completo comprende 8 horas créditos y sí, es un solo día. Sin embargo, todos nuestros simposios, en los pasados 10 simposios anteriores, siempre hemos hecho simposios de un solo día con 6 o 8 horas crédito. Ya para el próximo simposio que vamos a estar trabajando para el mes de septiembre, y siendo vanguardistas en toda la oferta que le tenemos a nuestros asegurados, queremos incluir una oferta educativa de un día y otro día de lo que es compartir con la clase médica y con nuestros productores de seguros. O sea, es un tipo de mini convención para todos nuestros asegurados. Será la primera mini convención de Puerto Rico Medical Defense. Al concluir la agenda de hoy, ¿qué esperan ustedes se lleven los médicos participantes? Además de la grata experiencia y enriquecedora experiencia de contar con un speaker del calibre del doctor Bodró, se van a llevar un certificado de 8 horas créditos, certificados en bioética y profesionalismo y en manejo de salas de emergencias, acreditado por la Junta de Licenciamiento en Puerto Rico. O sea que ya con eso el médico va y tiene parte de sus horas créditos de las 60 que tiene que cumplir para renovar su licencia. Hoy nosotros le estamos dando 8 horas créditos presenciales para que pueda renovar su licencia. Claro que son parte también de lo que se requiere para la renovación de su licencia, pero ustedes también ofrecen algo muy particular y es ese servicio en línea. Correcto. ¿De qué se trata? Correcto. No, en el día de hoy pues estamos trabajando con toda la educación continua totalmente libre de costo presencial. Pero también tenemos nuestra mesa de registro para aquellos médicos que disfruten y se registren en la plataforma online. Contamos con una plataforma de sobre más de 200 cursos especializados en diferentes ramas de la medicina, lo que tiene que ver con sala de emergencia, manejo de riesgos, cursos especialistas para enfermeras, dentistas, optómetras, todas las especialidades. Y estos cursos los pueden tomar a su hora, a su tiempo.
Sabemos que el tiempo del médico es sumamente ocupado y no tienen casi disponibilidad de hacerlo. Así que, ¿qué más que puedan utilizar esta plataforma totalmente libre de costo a su tiempo y acreditado, sobre todo por la Junta de Licenciamiento y por ACME en Estados Unidos? O sea, que no tiene por qué preocuparse de buscar otras alternativas de educación continua que le pueden salir sumamente altas y costosas, sino que en Puerto Rico Medical Defense las puede obtener totalmente libre de costos, solamente siendo asegurado nuestro. Libre de costo y puede hacerlo desde la comodidad de su hogar, su oficina, en el horario en que puedan hacerlo. Claro que sí. Es una gran ventaja. Definitivo. Sabemos por experiencia que los médicos, sobre todo en las educaciones continuas, pueden realizarlas de noche, están de guardia, no tienen pacientes de momentos que atender, pues puede realizarla a las 12 de la noche, le da pausa, la continúa luego y a las 5 de la mañana termina el proceso de acreditación y registro. Y lo más importante, esa cuenta, ese usuario es de él. O sea, su hoja de trámite y todas las certificaciones y los cursos que haya tomado lo mantiene en su banco de datos. O sea, que el médico puede accesarlos cuando él quiera. Lo envió a la Junta de Licenciamiento y se le perdió. Puede reimprimir el certificado de acreditación porque esa es su transcripción de crédito de toda la vida y todos los cursos que ha tomado. Mencionamos a los médicos, pero usted señaló previamente que también enfermeras, dentistas y otros profesionales de la rama de salud pueden tomar estos cursos. Correcto, correcto. Dentro de nuestros productos, actualmente diseñamos un producto para los profesionales aliados de la salud. En Puerto Rico Medical somos una compañía que nos enfatizamos en lo que son los seguros de impericia médica, pero no queremos cubrir solamente al médico. Queremos cubrir también todos los profesionales aliados de la salud que complementan el servicio al paciente. Ahí están las enfermeras, terapistas ocupacionales, terapistas del habla, patólogos, lo que tiene que ver con optómetras, psicólogos, entre otras profesiones. Así que dentro de pronto pues ya podremos contar, ¿verdad?, con otros productos adicionales que suplementen y que ayuden también y que sirvan de apoyo para todos esos segmentos. Claro que además son los profesionales que también sirven de apoyo al trabajo del doctor, del correcto, médico. Correcto, correcto. Y dicho sea de paso, dentro de ese mismo producto, próximamente vamos a encontrar la cubierta para los Physicians Assistant, que ya sabemos que por ley está aprobado la ley de los Physicians Assistants, que son aquellos médicos que no han revalidado, o algunas enfermeras que también bajo la Junta de Licenciamiento se le da la licencia. Próximamente también vamos a tener la póliza para ellos. Y para el que no conozca Puerto Rico Medical Defense, ¿ustedes qué servicios, además de estos servicios de educación continua, ofrecen? Son variadas las ventajas que encontramos en Puerto Rico Medical Defense. Además de la educación continua que le ofrecemos a nuestros médicos totalmente libre de costos, porque para nosotros eso es una inversión en su práctica y que pueda realizar su práctica de la manera correcta y de la manera que repercute en lo que es la medicina defensiva, ¿verdad? Defensiva en el sentido de que siempre cuide que no tenga una reclamación y pasar por una experiencia de una reclamación de impericia médica. Pero además de eso también ofrecemos lo que es el Departamento de Defensa, una defensa de primera línea. Nosotros vamos de la mano con el médico cuando obtiene esa demanda. No queremos que la tenga, pero en el momento en que la tiene, queremos que sea nuestro departamento el que le defienda. No le llamamos departamento de reclamaciones, le llamamos departamento de defensa porque vamos de la mano del asegurado durante todo el camino de la demanda. No transamos casos sin que el médico lo autorice y tampoco obligamos a ningún médico a transar ningún caso. Vamos a defenderle hasta las últimas consecuencias. Y de hecho, tenemos un 90% de win ratio en lo que tiene que ver con casos que van a demanda. Pero además de eso, también ofrecemos la fecha de retroactividad libre de costo. Esto implica que cuando usted está asegurado con otra compañía, no tiene que pagar la cola para cambiar a Puerto Rico Medical Defense. Nosotros le honramos la fecha de retroactividad. Y último, pero no menos importante, cuando usted se va a retirar después que ha estado 30, 40 años en la práctica, usted tiene que comprar una cola de retiro. En Puerto Rico Medical, si usted ha estado asegurado por los últimos 10 años y sin demandas, con sentencia, puede haber tenido cualquier demanda, la cola de retiro es totalmente gratis. Optómetras, cirujanos, ortopedas, que básicamente sus pólizas de seguro son sumamente altas, estas colas de retiro son de altísimos costos. O sea, que el ahorro es sustancial. Sustancial. Podemos estar hablando de hasta $40,000 de ahorro al momento de retiro.
¿Qué mejor regalo para retirarse? ¿Y que, cómo puede obtener cualquier persona interesada más información sobre los servicios, cómo hacerse miembro de Puerto Rico Medical Defense? Claro que sí, pueden comunicarse directamente a nuestras oficinas al 787-999-7763 o también se pueden conectar a través de nuestro webpage www.prmdic.com o a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, y contactarnos, enviarnos su mensaje de texto y con mucho gusto nosotros le estaremos respondiendo. Además de la póliza del seguro contra, ¿verdad?, demandas, pues también hay todo este ofrecimiento de educación continua, que es una gran también ventaja. Correcto. Libre de costo. Totalmente. Yo creo que esa es una de las mayores ventajas que le ofrecemos a nuestros asegurados, y como dije al principio, es inversión en su práctica, en manejo de riesgo de su práctica, y que usted pueda practicar la medicina totalmente con paz mental para poder continuar su práctica libre de riesgos. Bueno, y le invitamos a que lo sigan también en las redes sociales, porque ahí se va a publicar entonces la fecha exacta del próximo simposio educativo, que será en septiembre, ¿verdad? Será en septiembre, próximamente le estaremos dejando saber los detalles, tanto de la fecha, la ubicación y todo lo que vamos a tener de la oferta educativa y de obviamente entretenimiento para nuestros asegurados. Muchísimas gracias y muchísimo éxito. Cómo no, muchas gracias a ti por nuevamente permitirme estar acá. Nosotros continuamos con más de la programación en la revista de Medicina y Salud Pública.